Damas y caballeros, esta noticia es una maldita locura, y es que según diversos medios de comunicación, el actor Sachar Alevi ha asegurado que su película Shazam 2 es superior y es mucho mejor que John Wick 4. No es ninguna maldita broma, esto realmente es algo que se ha estado mencionando, esto es algo que realmente se ha estado comentando y que incluso muchos de ustedes me pidieron: Astro, por favor, haz un video hablando al respecto. Habla sobre cómo este hombre ha asegurado que su película Shazam es mejor que John Wick 4. Y es que seamos honestos, ese comentario es una locura. Es absurdo, es ridículo, es patético, no tiene sentido. Cuando nosotros vemos incluso lo que opina tanto la gente como la crítica supuestamente especializada, nos encontramos en un escenario muy particular. Y es que podemos ver que mientras a Shazam la vapulean y dicen que prácticamente es una película... A ver, el tema de Shazam, obviamente vemos cómo a la gente le gustó. La gente considera que es una película agradable, pero la crítica considera que es una basura. Pero con John Wick 4 sucede todo lo contrario. Nosotros estamos viendo cómo con John Wick 4 la gran mayoría le da una muy buena puntuación, una muy buena calificación. Tanto la gente como la crítica especializada o supuestamente especializada aseguran que esta es una de las mejores películas de acción de todos los malditos tiempos. Y miren, personalmente Shazam 2 no me parece una mala película. Me parece una película del montón, una película prescindible, pero me parece palomera y divertida hasta cierto punto. Entonces yo creo que sí es una película agradable y que quizás si no tienes nada que ver, pues valdría la pena verla en las salas de cine. Insisto, no es mala película. Sin embargo, pues obviamente está fracasando descomunalmente y no tiene nada que hacer frente a John Wick, que es una auténtica obra maestra. Realmente John Wick es una película brutal, descomunal. Pero bueno, resulta que obviamente tenemos la polémica donde este hombre supuestamente hizo ese comentario. La pregunta es, ¿lo hizo o no? Miren, en parte sí y en parte no. ¿Cómo? Él hizo un live stream en su cuenta de Instagram, 14 minutos duró ese directo, donde se pone a comentar muchas cosas. Hay un momento incluso en el cual él dice lo siguiente. Él comenta que por favor, si tú eres un padre de familia, si tú tienes hijos, no vayas a ver John Wick 4. Hay otras opciones, dice. Hay películas más familiares, más pintorescas, más divertidas, más entretenidas como Shazam. Lleven a sus hijos a ver Shazam, se la van a pasar muy bien, la van a disfrutar, les va a agradar. John Wick 4 es pura bala, ta, ta, ta. Y dice, y ojo, y él insiste, a mí me gusta mucho Keanu Reeves, me encanta Keanu Reeves. La película es muy buena, pero por favor, si ustedes son padres, pues vayan a ver Shazam y no John Wick. Ya me parece obviamente que de por sí ese es un comentario desatinado. Ese es un comentario que obviamente deja entrever que la gente dentro de Shazam está muy desesperado, se la están pasando muy mal. Obviamente, a ver, el equipo debe estar que no se la pueden creer porque la película está descomunalmente destruida. Shazam es una basura a nivel de taquilla, ojo. No en nivel de historia que me parece 2-3. A nivel de taquilla Shazam, chicos, es un desastre, es una catástrofe. Recordemos que esta película costó 125 millones de dólares. ¿Necesita cuánto? ¿370 para ser rentable? Y miren cuánto lleva. Entonces, esta película evidentemente es un problema muy brutal. Sin embargo, a pesar de que este hombre sí dijo un comentario desatinado y un comentario que claramente podríamos decir nosotros está muy, muy fuera de lugar, y que deja entrever que hay una desesperación brutal y descomunal por parte del elenco y del equipo de producción y de Warner y de DC porque esta película tenga un poco de visibilidad, pues evidentemente no dijo nunca en ningún momento que John Wick 4 era una mejor película que Shazam. Y vamos a ver cómo fue que todo este rumor comenzó. Atentos, miren. Somos una película mucho mejor. Sachar Alevi acaba de criticar a John Wick 4 y pidió a los fans que vieran Shazam 2 en su lugar. Rumor desacreditado. Vemos que este artículo tiene apenas 3 horas, entonces esta noticia es muy nueva. Muchos de ustedes me escribieron, de hecho, por Twitter, en YouTube, me decían, Astro, por favor, habla de este tema. Y les digo, yo comencé con esta noticia, comencé a investigar para obviamente hablarla en mi canal Astro Recargado, porque dije, esto es una notición, es una locura de noticia. Pero ya luego cuando fui viendo, pues me di cuenta de que mejor lo pasaba Astro Turbo, porque pues obviamente, a ver, la noticia es buena, la noticia estoy seguro que muchos la van a estar comentando, pero ya te digo yo, de una vez que está editado. Es decir,
como que juntaron palabras para hacer parecer que el actor dijo algo que nunca dijo. Pero insisto, sí dijo una cosa. Lo que sí pidió es que los fans vieran Shazam 2 en lugar de John Wick 4. Eso sí lo dijo. Eso sí lo comentó. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen aquí. La secuela de la película de 2019, Shazam, ha estado enfrentando un momento difícil desde su lanzamiento. La función de Zachary Levi apenas logró cruzar los 100 millones de dólares en la taquilla, ya que registra una caída masiva en su segundo fin de semana. Es descomunal, cayó 68%, que era precisamente lo que no podía pasar. Ahora, por el contrario, John Wick 4, que marca el regreso de Keanu Reeves como el héroe titular, ha prosperado en la taquilla con una recaudación de 137 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana. Es decir, en un fin de semana, sí, en tan solo un fin de semana, John Wick 4 superó dos fines de semana de nada más y nada menos que Shazam. Imagínense, qué locura. Y costó menos, ¿eh? John Wick 4 fue más barata que Shazam. Ahora, aquí nos comentan. En medio de todo esto, la estrella de Shazam compartió un video hablando de por qué la gente debería ver su función de DC en lugar de la cuarta entrega de la franquicia de acción, New Nord. Y el mensaje parece haber transmitido cierta tensión entre los fanáticos de Shazam y John Wick. Sí, hubo mucha batalla en redes sociales. O sea, fue muy polémico, se los digo. Ese tema fue muy brutal. Si ustedes no se habían enterado de esto, se los digo de una vez que seguramente en algún momento del día verán algún tuit o algo por el estilo, porque es un tema que vaya telita. Ahora, aquí nos dicen. Zachary Levi aparentemente desprecia a John Wick 4 de Keanu Reeves. En un video viral, se puede ver a la estrella de Shazam, Zachary Levi, indicando las razones para ver Shazam, Furia de los Dioses, en lugar de John Wick 4. El breve clip lo muestra diciéndole a la gente que mire la función de Keanu Reeves si así lo desean, pero también agrega que no es una película familiar y menciona que presenta algunas secuencias de acción intensas, lo cual es objetivamente cierto. Es decir, en esto no se equivoca. Una película muy familiar no es. Es una película que tiene momentos fuertes que si tú llevas a un niño de 9, 10 años, pues podría ser que alguno quede con cara de qué carajo está pasando aquí. En eso sí le doy la razón. Ahora, nos comentan lo siguiente. La estrella de Shock comparte que ama a Keanu Reeves y John Wick 4 y que también es una película increíble. Además dice que si alguien no está interesado en ver secuencias de disparos, puede optar por Shazam, Furia de los Dioses. Miren, si estás buscando una película para tu familia o tu cita o lo que sea, o tu date, obviamente, simplemente no quieres entrar en este tema hardcore, fuerte, y agarra y como un hace como si fuera una pistola, pum, 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 así lo hacen en el directo. Entonces, por ende, mejor ve a ver Shazam, la Furia de los Dioses. Y esto lo dijo. Y aquí aparece este tweet que nos comenta: chicos, esto se está poniendo tan raro. Además dice que la secuela de Shazam es una película mucho mejor, afirmando que aquellos que han visto la película también están de acuerdo. Nadie está de acuerdo con esto. Absolutamente nadie, pero bueno. Incluso aunque te haya gustado Shazam, ¿va? Que hay mucha gente en mi audiencia a la que le gustó, incluso yo la disfruté. A mí me pareció una película disfrutable, no lo voy a negar. Pero, a ver, creo que cualquier persona con un... cualquier persona con un mínimo de criterio y un poquito de sentido común sabe que John Wick 4 es infinitamente superior. Si no las han visto, cuando las vean se darán cuenta de que en verdad John Wick 4 es infinitamente superior a Shazam. Ahora, aquí nos mencionan lo siguiente. Nos dicen, eso llevó a muchos a suponer que Levi despreciaba a John Wick capítulo 4 para expresar su decepción con la recepción de la taquilla de Shazam 2. Y ahora nos comentan, la verdad detrás del video viral de Zachary Levi. El clip viral que muestra al actor despotricando sobre John Wick 4 no es un video familiar, o más bien, sino que ha resultado editado. El video real dura casi 14 minutos y ha sido editado para tergiversar las palabras del actor. Lo que te comentaba. Ahora nos dicen, Levi menciona que John Wick 4 no es una película familiar, y su película de DC sería una mejor opción para las personas que no disfrutan de las secuencias de acción incondicionales. Eso sí lo dijo. Y cuando dijo que Shazam 2 es una mejor película, no solo mejor, mucho mejor película que John Wick 4, no lo hizo comparándola con John Wick 4. Lo dijo sobre las críticas que ha recibido la película. Y sí, es decir, el actor lo que hace es mencionar lo siguiente. A ver,
Básicamente, vamos por partes. Primero, aquí tenemos a una persona indignada que dice lo siguiente. Este es solo un intento triste y desesperado de Zachary Levi. John Wick 4 es una película mucho mejor que las dos películas de Shazam juntas. Toca un poco de sustancias, ¿no? Obviamente lo ponen como si fuera un consumidor de sustancias. Insisto, este video está altamente editado. Este es el su directo, ¿no? Ves lo que te digo de las balas, ¿no? Que él hace como que lo de las balas. Pero bueno, aquí vemos que esta persona comenta lo siguiente. Como se sigue difundiendo información falsa, les traigo la verdad. No importa si amas u odias a Zachary Levi. Nunca dijo que Shazam 2 sea una película mejor que John Wick 4. Somos una película mucho mejor de lo que algunos de estos críticos nos han dado crédito. ¿Ya entienden por dónde va esto? Es decir, él no se refería a John Wick 4. Él no decía que su película era superior a John Wick, sino que decía y se quejaba precisamente a lo que veníamos aquí. Esto. Él decía que la crítica especializada o supuestamente especializada no le ha dado la calificación a John Wick que merece. Más bien a Shazam que merece. Porque vemos que de hecho los top críticos le han dado 26% de reseñas a la película de Shazam. Entonces obviamente el actor lo dice. Dice, nosotros no tenemos esta... O sea, nosotros no somos tan malos. Nuestra película es disfrutable. Nuestra película es entretenida. Nuestra película es familiar. Nuestra película no es así de mala como ellos dicen. Y llama a mejor fijarse en lo que dice la gente. Eso es lo que dice el actor de Shazam, ¿va? Entonces, esas fueron sus verdaderas palabras. Esa es la verdadera polémica que hay detrás. Muchos de ustedes me lo pidieron, insisto. Y por eso es que decidí hacer este video. Un video que sale para AstroTurbo directamente. Háganme saber, por favor, qué opinan. Sí, tergiversaron las palabras del actor. Hicieron ver como si él dijo algo que realmente no dijo. Pero una cosa sí es cierta. Él sí dijo y él sí mencionó que si tú no quieres ver John Wick 4 debido a su alta violencia, vayas a ver Shazam. Eso sí lo dijo y me parece personalmente un intento desesperado porque la gente vaya a ver su película. ¿Están desesperados? Eso es una cruda realidad. A ver, si Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha fracasado descomunalmente, imagínense Shazam. O sea, Shazam está por los suelos. Ya veremos cuál película arroja más pérdidas para la franquicia, ¿no? O para el estudio. Por el momento Shazam ha arrojado pérdidas importantes, pero Ant-Man también. Ant-Man va por unos 75 millones de dólares en pérdida. Nada mal, ¿eh? Damas y caballeros, espero que hayan disfrutado y gozado de este videazo, que les haya encantado. Y hasta la vista, baby.